Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, muchachos. Es un gusto poder contar nuevamente con su participación. Por ahí ya vimos que el profe Diego está allá en la sala. Los saludamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, profe. Por aquí, muchachos, entonces vamos a hacer los avisos parroquiales rápidamente para poder comenzar nuestra tutoría virtual relacionada con el tema de derivada, como lo podemos ver en pantalla. Los temas asociados, para nuestra fortuna, pues están asociados, valga la redundancia ahí, porque nuestro tema asociado para el día de hoy es derivada. Entonces, el tema que el profesor Diego nos va a explicar nos va a servir para poder desarrollar la plataforma. Y la idea también, muchachos, es que para el día de mañana, pues ya hayan revisado esa lección para que su conocimiento con respecto a este tema, pues sea mucho más amplio y ustedes pues puedan aportar más sobre este. Sabemos que muchos de ustedes ya han avanzado sobre esto, entonces, pues nada, vamos a iniciar con ese tema esta semana, nuestra última semana del módulo, que como ustedes saben, tenemos una fecha de finalización que termina esta semana y está para el 2 de octubre del 2020. Entonces, muchachos, aprovechar estas últimas sesiones para desarrollar preguntas y los temas que nos harían falta, que como ustedes pueden verlo aquí en pantalla, partiríamos entonces de derivada. Luego vamos con derivada de un polinomio, aproximaciones y series, que es lo que nos muestra la plataforma, pero que obviamente va a depender de lo que el profe pues traiga para nosotros durante estos últimos 4 días, ¿vale? Por último, muchachos, tres cosas rápidamente. Recomendarles que asistan a la última sesión de nuestro taller de formación, que como ustedes saben, se está desarrollando los días sábados, con unas psicólogas expertas en desarrollo de proyectos de vida. Entonces ahí nos van a poder ayudar a tener herramientas relacionadas para pensar nuestro proyecto de vida a corto, mediano plazo y largo plazo. ¿Listo? Entonces esta semana vamos a hablar sobre agencias de empleos también relacionando convocatorias de proyectos. Entonces de esos temas vamos a hablar el próximo sábado, o más bien este sábado, perdón, y recuerden que vamos a comenzar a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y pues ahí se les envió a través de WhatsApp unos recursos importantes que como ustedes estudiantes de ciclo 6 seguramente les va a beneficiar para su proyecto de vida. Por último, muchachos, dos cosas. Tenemos este formulario de soporte técnico, el cual nosotros ya trabajamos el día de ayer en la monitoría y ahí van a poder colocar cualquier incidencia que tengan con su plataforma y nosotros vamos a dar celeridad y respuesta rápidamente por parte de nuestros gestores académicos, que como ustedes saben, nos acompañan permanentemente, principalmente nuestro gestor Nicolás Lipán y Juan Guzmán, que es el que permanentemente los está llamando a ustedes para poder hablar sobre temas académicos relacionados con su proceso. Y por último, muchachos, recordarles pues estas fechas relacionadas con la semana de receso, que va a comenzar, como ustedes pueden verlo en pantalla, a partir del viernes 03 de octubre, cuando ahí se cierra el módulo de matemáticas, este módulo. Y comenzaría a regir la semana de receso del 5 al 10 de octubre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en esas fechas básicamente pues serían lo que nosotros conocemos como vacaciones y pues la idea es que lo puedan aprovechar para que estén con sus familias. Esa es como la invitación. Y luego, muchachos, volveríamos, regreso a clases, como ustedes lo pueden ver aquí, el martes 13 de octubre. Entonces, no se les olvide, muchachos, que el martes volvemos a clase con un nuevo módulo, que en este caso cambiaríamos de matemáticas y pasaríamos a lenguaje y luego terminaríamos con sociales ya para obtener nuestro bachillerato académico, siempre y cuando se cumplan los requisitos académicos que ya habíamos hablado el día de ayer. No siendo más, muchachos, le damos la palabra al profe Diego, para que podamos hablar sobre el tema de derivado. Bueno, buenas noches para todos. Andrés, ¿cómo están, muchachos, señoritas? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Qué pena que acomodo la cámara, que veo que se corta un poquito el tablero. Esperemos un segundito, acomodo acá. Listo, profe. Yo le voy avisando. ¿Ahí está bien? Un poquito más hacia arriba, profe, que no se alcanza a ver la parte superior. Espéreme. Ahí Ahí está está bien. bien, ¿cierto? Listo. Bueno, buenas noches para todos. Como mencionaba Andrés, esta semana vamos a trabajar el concepto de derivada. Las cuatro sesiones son el concepto de derivada. La sesión de hoy y de mañana
va a ser la derivada a partir de su definición matemática y la sesión del jueves y el viernes va a ser aplicativa, aplicaciones. Yo le pido el favor que usted me preste muchísima atención porque el tema de derivada no es un tema sencillo si usted no presta atención, pero es un tema fácil si usted presta atención. ¿Listo? Usted tiene una herramienta que es la plataforma y una sesión asociada, como lo mencionaba, 3, ¿sí? Que usted visualiza diariamente. Posiblemente, si usted ya vio hoy el video, puede entender varias cosas y usted ahí va a encontrar una fórmula para hacer una derivada. Pero ¿de dónde viene esa fórmula? Usted no lo sabe y es importante que lo sepa, si no, no la va a entender. El día de hoy vamos a reconocer cómo llegar a esa ecuación que usted vio en el video de su plataforma, que es la ecuación para hallar la derivada. Yo le voy a explicar paso por paso cómo surgió esa ecuación y cómo podemos usarla hoy y mañana. ¿Listo? Si alcanzamos a usarla hoy, perfecto. Sería genial hacer 1 o 2 ejemplos. Si no, pues iniciaríamos el día de mañana con el uso de esa ecuación. A mí lo que me interesa hoy es que el concepto de derivada quede claro. Y para entender el concepto de derivada, sí, que es el concepto que se trabaja durante las 4 sesiones, es importante que usted tenga en cuenta 2 conceptos antes. Y es M, bueno, esto de acá, que posiblemente para muchos sea conocido, esta M en matemáticas se conoce como pendiente. ¿Listo? La pendiente de una recta. Y lo que está arriba es la ecuación de una recta. O sea, que gracias a esta ecuación es que existen las rectas en gráficos. ¿Vale? Eso es lo primero. Entonces, para reconocer mi concepto de derivada, que es el concepto que yo voy a trabajar hoy, es importante y necesario que ustedes primero aprendan estos 2 conceptos. De lo contrario, no van a entender qué es una derivada. Por eso vamos a empezar por el primer concepto. El primer concepto que vamos a trabajar nosotros es pendiente. La pendiente se representa por la letra M y tiene una fórmula asociada a su definición matemática que es M pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esto es menos, esto no es un guión, es menos. ¿Listo? A la pendiente, por definición, se le conoce como la razón de cambio. ¿Sí? ¿Cómo hace una razón de cambio? Gracias a la pendiente, yo puedo identificar un cambio en una gráfica. Por esa razón, usted acá encuentra 2 puntos de Y y 2 puntos de X. Un punto 2 y un 1 de Y, un punto 2 y un 1 de X. ¿Qué significa el 2? Que es un punto mayor, no, sino más adelantado que el otro. ¿Listo? Gráficamente, ¿a qué hace referencia eso? ¿Listo? Porque pues, es la forma de que lo entiendo. ¿Una razón de cambio qué es? Pues que la gráfica cambia algo y que hay una razón por la cual cambia. ¿Sí? Y la razón por la cual cambia es la pendiente. Hay pendientes ascendentes y hay pendientes descendentes. ¿Listo? Yo estoy recordando cosas que usted debería saber. Bueno, ¿listo? Por eso no me voy a demorar mucho. ¿Vale? La pendiente. Si yo tengo una gráfica como esta, ¿listo? Y acá tengo los valores de X y aquí tengo los valores de Y. Voy a representar una línea recta. Esta línea recta, como usted se da cuenta, tiene una inclinación. ¿Cierto? Esa inclinación está dada por la pendiente. Dependiendo del valor que tenga la pendiente, esa recta puede ser inclinada. O muy poco inclinada o muy inclinada. ¿Listo? Las rectas pendientes, o la pendiente de una recta, más bien, puede ser ascendente cuando la recta es así. Y cuando la recta es así, es descendiente. ¿Listo? Pero vamos a entender el concepto con una gráfica ascendente, pues porque es más sencillo y relaciona el término de derivada. Entonces, esto es una recta que es uniforme. ¿A qué me refiero que es uniforme? Que en cualquier punto de la recta su pendiente no cambia. Si usted se da cuenta, la inclinación no cambia. Independiente de que la recta esté más separada de este eje, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, uy, no, profe, pero mire, comparado esto con esto, pues cambia. No, cambia la altura de la gráfica, pero el ángulo sigue siendo el mismo, que es este. Quiere decir que la pendiente no cambia, es una recta uniforme. Bueno, esta recta está determinada o asociada a ciertos valores.
Si yo a esta recta le pongo cuatro puntos, uno, y, quitando el cero, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro, yo puedo decir que cada uno de esos puntos está asociado a un valor en X y a un valor en Y. Un valor en X y un valor en Y. Un valor en X y un valor en Y. Un valor en X y un valor en Y. Me voy a inventar esos valores. Entonces yo voy a decir que esto es 2, 4, 6 y 8. Y esto es, digamos, es igual, 2, 4, 6 y 8. Listo. Quiere decir que cada punto de estos representa una coordenada. El punto 1, coordenada ya la habíamos visto. Recuerden que es un paréntesis en donde el primer valor es el correspondiente de ese punto en X y el otro el de Y. En el punto 1 su correspondiente en X es 2. Y en Y es de 2. Listo. El punto 2, su correspondiente en X es 4. Y en Y también es 4. El punto 3, su valor en X es 6 y su correspondiente en Y es 6. Miren, 6 y 6. Y el punto 4, su valor en X es 8 y en Y es 8. Listo. Eso es algo que usted ya conoce. Pero la pendiente, ¿qué es? La pendiente es la que me determina la inclinación de la gráfica o de la recta y me dice que en realidad esta recta es uniforme. Y para hallar una pendiente, sí y solo sí, debo tener dos puntos. Siempre. Dos puntos. Acá tengo cuatro. Vamos a escoger dos de esos cuatro. Entonces voy a borrar el 2 y el 4. Listo. A esto lo voy a llamar X1 y a esto Y1. A este X3 y Y3. Y yo digo, quiero hallar la pendiente de esa gráfica, que es una recta. Entonces yo digo que la ecuación pendiente me dice que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O sea que la pendiente es igual a ¿qué? Profe, pero es que Y2 no tengo, ni X2. Cogemos este. Simplemente este Y2 o X2 indica que es un punto superior al 1. Entonces vamos a coger este. El valor de X es 6. Entonces 6 menos el valor de X es 2. Perdón, el valor de Y es 6, que es Y3, Y2 menos Y1 y Y1 es 2. Dividido X2, que en este caso vamos a tomar X3 porque no, porque el punto es el punto 3, es 6 menos X1, que es 2. Quiere decir que en este caso, o en este ejercicio, la pendiente es igual a 4 sobre 4. Quiere decir que la pendiente es igual a 1. Listo. Esta es la pendiente de esa recta. Listo. Quiere decir que si yo le saco más puntos a esta recta, y cojo otros dos al azar, la pendiente me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la inclinación de esta recta es la misma. Nunca cambia su inclinación, mira, su ángulo siempre permanece. Entonces la pendiente es la razón de cambio. O sea, ¿cómo cambian los puntos de la recta para mantener la pendiente igual? Eso es algo que usted ya debió ver en su ciclo 5 de matemáticas, diría yo. ¿Listo? Estamos recordando. Entonces eso es la pendiente. Entonces ya relacionamos que la pendiente tiene que ver con las rectas, ¿sí? Y que la pendiente es una razón de cambio. Ojo porque esto o esta definición es importantísima. Listo. Lo de razón de cambio. Ahora veamos el segundo concepto. El segundo concepto, no sé si, bueno, cambiemos el acá, borremos acá, igual acá, ahí están las ecuaciones. Listo. El segundo concepto para usted aprender derivada se le conoce como ecuación de la recta. Que también debe ser un concepto conocido por ustedes. La ecuación de la recta está representada por la siguiente fórmula, que dice que Y es igual a M por X más B. Listo. Ojo con lo que voy a explicar a continuación. Y en realidad no se llama Y. Y en realidad matemáticamente es f de x. Y es igual a f de x. ¿Cómo así f de x? Y
es una función que depende de x. Eso quiere decir que si yo en una fórmula cambio x, el valor de y cambia. Entonces, esta ecuación, para expresarla bien, no la vamos a expresar como y igual a m de x, sino f de x es igual a m por x más b. Cualquiera de las dos nos sirve, teniendo en cuenta que y y f de x es lo mismo. Solo que la visualizo, la copio así para ustedes, para que usted entienda que si yo cambio este valor de x y tengo el valor de m y el valor de b, y a esto le pongo 1, esta respuesta cambia. Si le pongo 2, esta respuesta cambia. Si le pongo 3, esa respuesta cambia. Quiere decir que y es una función f que depende de x. O sea que cada vez que x cambie, f de x lo hace. ¿Listo? Esta es la ecuación de la regla, en donde es importante definir lo siguiente. ¿Qué es f de x? F de x es el valor de y. ¿Qué es m? M es la pendiente de la recta. ¿Listo? ¿Qué es b? Es el lugar donde la recta corta el eje y, o conocida como punto de intersección. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con una gráfica para que me entiendan. Listo. Entonces, tengo lo siguiente. Tengo un plano cartesiano en donde este es el eje Y y este es el eje X. ¿Listo? Y resulta que dibujé una... Bueno, hay una recta dibujada, más bien, no dibujé. ¿Listo? Voy a borrar acá arriba, qué pena con ustedes, para que nos quede mejor. ¿Listo? Esa recta está dibujada ahí. Ahora, resulta que ese valor de esa recta que está dibujada ahí tiene ciertos datos que son importantes. ¿Listo? Por ejemplo, este punto de acá, ¿sí? Es 4. Bueno, ¿por qué? Pues vamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Listo. Ahora, esa gráfica como está ahí, ya me da ciertos valores que yo debería reconocer. Por ejemplo, esto es una recta. Quiere decir que esta gráfica está representada por la ecuación de la recta. ¿Me explico? F de X es igual a M por X más B. ¿Qué es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es la representación de una recta en un plano cartesiano. O sea que sin esto no existiría la gráfica. Gracias a esta función, la gráfica existe. Quiere decir que esta ecuación me permite saber cómo es la recta en un plano cartesiano. Y de la gráfica puedo sacar datos de acá. Ejemplo. Esta gráfica de la recta, para que sea una, esta ecuación, esta función de la recta, esta ecuación, para que sea una ecuación de la recta, siempre debo tener el valor de m y el valor de b. Y la ecuación siempre me tiene que quedar en términos de x. O sea, el valor de x nunca me lo tiene que dar. Quiere decir que esta ecuación va a quedar x, ¿listo? Y m más b. Hay que averiguar cuánto vale m y hay que averiguar cuánto vale b. ¿Listo? Pero ya tenemos uno. Tenemos b. ¿Por qué? Porque b es el lugar donde la recta corta el eje y. Y miren, este es el eje y y este es el eje x. ¿En qué lugar la recta corta el eje? Acá. La recta corta el eje y ahí. Y ese valor es 1, 2, 3, 4.
Quiere decir que este B es 4. ¿Listo? ¿Qué me hace falta calcular? La pendiente. Y la pendiente es M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces vamos a coger dos puntos de esa recta para pues, nosotros determinar cuál es la pendiente de esa recta. Entonces, o su inclinación, vamos a coger dos puntos. Entonces vamos a coger este punto. Este es el punto 1 y cojamos este punto. Y este es el punto 2. ¿Listo? Para hallar mi pendiente. Los cogí al azar. ¿Sí? Porque yo ya sé que cualquier punto que yo coja de esa recta, igual la pendiente va a dar lo mismo, independiente de los puntos que coja. Miremos las coordenadas de cada punto. Entonces, el punto 1, x, y. Punto 2, x, y. Entonces, punto 1, valor de x, que tiene ese punto 1. Digamos que me quedo acá en menos 2. Es menos 2. Con Y, 2. Punto 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Pendiente. Y2 menos Y1, X2 menos X1. X1, Y1, X2, Y2. Entonces, Y2, ¿cuánto vale? 7. 7 menos Y1, 2. ¿Cierto? Dividido X2, 3, menos X1, menos 2, menos menos 2. ¿Cierto? O sea que esta pendiente me da 7 menos 2, 5, 3 más 2, 5. O sea que esta pendiente me dio 1. Quiere decir que la ecuación de la recta es 1x más 4. Quiere decir que esta ecuación de la recta, o sea que si yo reemplazo este x por 1, me va a dar un punto en y acá. Si reemplazo el x por 2, el resultado que me dé es en y. ¿Listo? Ejemplo. Ya vamos a borrar acá, hacemos un ejemplo. Para que me entiendan cómo se usa la ecuación de la recta. Listo. Descubrimos la ecuación de la recta y dedujimos que la ecuación de la recta de esa gráfica es 1x más 4. Entonces yo digo, cuando el x vale 1, cuando el x vale 2 y cuando el x vale 3. Cuando el x vale 1, ¿y cuánto vale? Pero y no se llama y, se llama f de x, ¿no? Listo. Cuando x vale 1, 1 por 1, 1, más 4, 5. Cuando vale 2, cuando x vale 2, 2 por 1, 2, más 4, 6. Cuando x vale 3, 3 por 1, 3, más 4, 7. Cuando x vale 4, 4 por 1, 4, más 4, 8. ¿Listo? Entonces yo ya puedo ubicar estos puntos en la gráfica. Voy y digo, ah, cuando x vale 2, entonces x vale 2, y debe valer 6. Efectivamente vale 6. Cuando x vale 3, vale 7, y así sucesivamente. Y así hago la gráfica. ¿Listo? Yo lo que quiero que usted hoy entienda, porque ya vamos a empezar con el concepto de derivada, es que para entender derivada usted debe entender que la pendiente es la que me da la inclinación de la recta. Y que la ecuación de la recta es parte fundamental para que yo pueda dibujar una recta en el plano cartesiano. No es más. ¿Listo? Esos son los dos insumos que necesito. Ahora sí, comencemos con la derivada. ¿Listo? Vamos a dejar el concepto de las ecuaciones allá de pendiente y ecuación de la recta, pues que necesitamos para entender la derivada.
¿Listo? Ahora, vamos a hacer la definición de derivada a partir de un ejemplo. Bueno, entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos dos carros. Un carro rojo y un carro negro. Resulta que aunque el concepto de derivada es matemático, surge de una aplicación en la física. Por eso el ejemplo que yo voy a colocar es un ejemplo en la física. Entonces usted tiene dos carros y los dos carros se mueven hacia adelante durante 5 segundos. ¿Listo? Durante 5 segundos. Los dos carros se mueven a una velocidad específica. ¿Sí? Cada uno a una velocidad diferente. Resulta que a los 5 segundos que se terminan acá, el carro negro va acá. Y el carro rojo va acá. Eso quiere decir, creo que por obvias razones, usted puede concluir que el carro negro tiene una velocidad mayor y que el carro rojo tiene una velocidad menor. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. Bueno, resulta que yo puedo representar ese movimiento en una gráfica. O sea, yo puedo coger el plano cartesiano y decir que aquí va el tiempo, ¿listo? Y acá va la distancia que recorre los carros. Y al graficar, el carro negro, que era el más rápido, la recta me va a dar más hacia arriba. Y el carro rojo, que iba muchísimo más lento, pues obviamente la recta me va a dar menos inclinada. Quiere decir que la pendiente del carro negro es mayor que la pendiente del carro rojo. Quiere decir que como la velocidad del carro negro es mayor, según el ejemplo, su pendiente también es mayor. Como la velocidad del carro rojo es menor, pues su pendiente también es menor. O sea, ahí ya hay una relación. Y recuerde que si yo quiero hallar velocidad, la velocidad total del movimiento, la velocidad es distancia sobre tiempo. Con D, si quieren, distancia sobre tiempo. Si yo quiero hallar la velocidad del auto rojo, necesito saber qué distancia y qué tiempo tiene. O sea, qué valor de... Y lo mismo sucede para el carro negro. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, todavía no tenemos dudas. Muchachos, los invitamos a que hagan sus preguntas, sus aportes relacionados al tema. Entonces, los escuchamos. Listo. Entonces, hasta ahí bien. Creo que todo es claro. Ahora, resulta que esta velocidad que yo estoy hallando acá, que es distancia sobre tiempo, es la velocidad de todo el recorrido. Pero resulta que el carro no tuvo la misma velocidad en todo el recorrido. Si yo quiero hallar la velocidad de este carro acá, o acá, o acá, o acá, es diferente. Quiere decir que el profe Diego dibujó mal la gráfica, porque no debería ser una recta. Porque la velocidad del carro empieza en cero y poco a poco empieza a aumentar hasta que llega a su máxima velocidad. Quiere decir que esta gráfica, vamos a hacer la gráfica de un solo carril, debería ser así. ¿Cierto? El carro empezó en una velocidad cero, fue aumentando su velocidad. Queda un poquito más inclinada la gráfica. Perdónenme acá, esperen, ya la hago bien. Hasta que fue cogiendo su velocidad máxima, una curva. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Él empieza bajita la velocidad, la aumentando, como todo vehículo, hasta cuando uno corre. Hasta que coge toda la velocidad. Esa es la gráfica real. Y ahí viene el término de derivada. Ojo. Listo. Voy a introducir el concepto de derivada.
Para una derivada, ¿listo? De una gráfica como esta, donde esto era el tiempo y esto era la distancia, ¿listo? En el ejemplo, para la derivada, este eje, ¿listo? Es el eje X y este es el eje Y, ¿cierto? Para la derivada, o sea, en matemáticas esto es X y esto es Y. En física, por el ejemplo, pues lo llamamos T y D, pero T hace parte del eje X y D hace parte del eje Y, que eso nos lo enseñaron en matemáticas. Para entender el concepto de derivada, yo lo primero que debo determinar es la pendiente. ¿Quién me dice en el chat para hallar la pendiente qué era lo primero que necesitábamos? M nos dice Ángel. ¿Quién más? Alan dice dos puntos. Exacto, dos puntos. Listo, Alan, bien. Entonces tengo la gráfica curva. Dos puntos. Listo, entonces busquemos dos puntos. Entonces yo busco este punto y este punto. ¿Listo? Y los debo unir con una línea recta. No tengo una regla acá. Voy a intentar que me quede. Listo. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Esta línea que une los puntos es para poder determinar el valor de la derivada. ¿Listo? Que se conoce como línea secante. Pero que la derivada la va a ir convirtiendo en una línea tangente. Cuando esta línea secante se convierta en una tangente, ahí es cuando existe la derivada. ¿Por qué es una línea secante? Porque corta dos puntos de la curva. ¿Quién me dice que es una línea tangente? ¿Qué es una línea tangente? Línea secante, toca dos puntos de la curva. Este punto y este punto está en la curva. ¿Quién me dice que es una línea tangente? Ángel, tienes la palabra que queremos escucharte. Cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, señor. La tangente es la de un solo punto. O sea, la que pasa por un punto. Listo, Ángel. Otro punto. Ven, te hago una pregunta. No te desconectes del micrófono. Listo. Acá hay dos puntos que tocan la curva. Línea secante. Una tangente es que toque un solo punto. ¿Cómo hago yo, sin dañar nada de la gráfica, para lograr que esta recta toque un solo punto? ¿Qué debería yo hacer? ¿Qué crees que puede hacer? Lo que quieras. Disminuir B a cero. ¿Cómo así B? ¿El punto, o sea, de intersección? La línea de intersección a cero. Ok, listo. Más o menos. Pero entonces para los demás, Ángel tiene una idea. Para los demás, ¿cómo convierto yo esta línea recta en una tangente que toca un solo punto? Pues acercando los puntos. Entre más los acerque, va a haber un momento en que los puntos van a estar tan cerca que se van a convertir en uno. Ejemplo, si yo cojo este punto y lo empiezo a mover, y el otro lo dejo quieto, muevo el 2, hasta que este 2 llegue acá, la recta sigue estando ahí. Solo que el punto 2 y el punto 1 van a estar ahora ahí. Y esa línea se convirtió en una tangente. ¿Listo? Pero, profe, acá la está cortando. Entonces, esa línea que está cortando acá, o ese punto que estoy cortando ahí, yo lo bajé. O sea que la gráfica no me va a quedar hasta ese punto. ¿Sí? Me explico para que comprendan a qué quiero llegar. Listo. Volvemos a nuestros dos puntos. A nuestra línea secante. Listo. Vamos a definir la derivada. Esto es X
y esto es Y. ¿Listo? Curva, dos puntos para hallar la pendiente, uno de los dos puntos con una línea recta. ¿Listo? Cojo este punto y miro qué valor tiene ese punto en X. ¿Y qué tiene, valor tiene? No, ahorita no necesito números, nada. La distancia que hay entre este X1, que es del punto 1, y este X2, que hay en el punto 2, se le conoce como H en la derivada. La distancia que hay de aquí hasta aquí se le conoce como H. ¿Listo? Esa H tiene que tender a cero. Profe, ¿pero cómo hacemos para que esa H tienda a cero? Pues acercando los puntos. ¿Me explico? Esta H es grande, pues porque este punto está acá. Pero a medida que yo baje este punto, como dijimos ahorita, ¿qué le pasa a la H? Miren, mi mano. Se disminuye. Entre más baje el punto, más se disminuye la H. Entre más baje el punto, más se disminuye. ¿En qué punto está H0? Cuando este punto 2 está completamente en el mismo lugar que el punto 1. ¿Listo? Esa es la definición de derivada, porque la derivada busca que el H sea igual a 0. Esto busca la derivada. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, por aquí tenemos una pregunta muy interesante de Natalia. Nos dice, ¿siempre son solo dos pendientes o pueden haber más? No, pendientes ahí, dependiendo, o sea, yo acá puedo coger 50 puntos en esa recta. Esta es una recta. Y yo a esa recta le puedo sacar 200 puntos, si quiero. Y ahí salen 100 pendientes. Porque es que para hallar una pendiente necesito solo dos puntos, no todos. Entonces digamos que en estos puntos que le hice esta recta cojo este y este. Y con eso hallo la pendiente. O también puedo coger este y este y hallo la pendiente. ¿Listo? Listo, profe. Tenemos por aquí una duda de Wilman, entonces le habilitamos el micrófono. Cuéntanos. Hola, buenas noches. Esto, profe, te quería preguntar. ¿Siempre la pendiente tiene que llegar hasta, pues, hasta cero, digamos, en este caso, hasta X1? ¿O no? O, un ejemplo, ¿la pendiente se puede recoger hasta la mitad o siempre tiene que ser hasta el primer punto de...? Ah, ok. Pero ojo, Wilman, no es la pendiente, es H. Ok. ¿Qué H es la diferencia en X que hay del punto 2 al punto 1? Yo puedo hacerlo al revés, Wilman. Dejo quieto el 2 y subo el 1. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque lo que yo tengo que hacer, Wilman, es reducir el hacha. Ya te entendí. Sí, sí, sí. O también puedo acercarlo los dos. O sea, si este es mi hacha original, Wilman, y yo cojo estos dos puntos y los acerco, ¿qué pasa con el hacha? ¿Se reduce, sí o no? Sí, sí, claro. Hasta que cuando se tocan, ya no hay hacha, el hacha es cero. Y eso es lo que, esa es la definición de derivada. Buscar que el H llegue a cero. Ah, ok. Profe, y otra preguntita, qué pena. Esto, digamos, no. en ese término, pues, que me hace como curioso aplicarlo como a la vida cotidiana, o sea, que dos puntos se unan, no sé si me puedes dar una explicación, profe. Ok, sí, claro, vamos a ver aplicaciones de la derivada, ¿sí? Entonces, esto es cálculo, ¿sí? El cálculo existe cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial. O sea, esto es como el álgebra cuando usted la usaba en octavo o noveno, pero esto ya es cálculo y es una aplicación matemática para resolver situaciones problema. ¿Cuál es la situación problema en que la derivada está implícita? La que expliqué ahorita, William. Un carro, otro carro. 5 segundos pasan y este carro llega más rápido. Este llega más lento. Quiero saber la velocidad en este punto. Ahí uso la derivada para saber la velocidad en ese puntito, no la velocidad promedio. ¿Sí? Yo le puedo decir a usted, Wilman, corra desde la puerta de su casa hasta la pared que queda al frente. ¿Qué velocidad tiene? Entonces usted mide su distancia total y la divide el tiempo que se demora y me dice, profe, mi velocidad está. Pero es que yo no quiero su velocidad total. Quiero la velocidad cuando usted tocó ese pedacito del andén. Usa la derivada para calcular esa velocidad. La derivada me sirve
para calcular puntos específicos de una trayectoria. Por eso es que yo busco unir estos dos puntos, para convertirlo en un solo puntico de... ¿Sí soy claro? Es más específico, Wilma. Sí, señor. ¿Sí? Es tan específico que la física ni siquiera puede hallar esa velocidad sin usar la derivada, ¿no? ¿Sí? O sea, ese ejemplo que yo le hice, si no existe la derivada, yo no le puedo decir qué velocidad tiene ese puntico. Listo. Vamos a ver. Ahí vamos. Hasta ahí. Este es H, busco acercar los puntos. Creo que eso quedó claro, que era lo primordial que me interesaba y era que esto tendiera a ser. Listo. Vamos a definir las otras partes de la ecuación. La primera parte es H. Ahorita cuando vea la ecuación, yo por eso lo definí así, porque quería que entendiera cada parte de la ecuación. Esto es H. Ahora me falta definir F de X. ¿Listo? F de X, ¿qué era? Acuérdense. F de X es Y. ¿Listo? Como yo estoy acercando el punto 2 al punto 1 para que se dan un solo, pues yo necesito la Y de este punto. Y la Y de este punto, que es el que se me va a convertir en uno solo, se llama F de X. ¿Listo? Eso es F de X. ¿Está ahí claro? ¿Sí o no? Listo. Ahora, la Y del punto 2. A esta Y del punto 2 se le llama F de X más H. Y acá tengo mi definición, mis tres términos para definir derivada. H, F de X y F de X más H. ¿Qué es H? La distancia de las dos X de los puntos, que intentamos acercarlas hasta convertirlas a cero. ¿Qué es F de X? El Y del punto que dejo quieto. ¿Qué es FX más H? El Y del punto que muevo. Listo, ya. Solo es para que aprenda la definición. Profe, cuando haga derivada hay que hacer todo esto. No, es solo para que la entienda. Listo. Teniendo eso claro, ahora sí, mandemos la ecuación de derivada para que usted la entienda. ¿Vale? No sé si hay preguntas hasta ahí, Andrés. No, profe, no hay dudas hasta el momento. Listo. Voy a hacerlo acá para que la gráfica nos ayude. Listo. La derivada es el límite cuando H tiende a cero, o sea, cuando queremos convertir H en cero, de FX más H, que es esto, X más H es esto, menos F de X es esto, ¿listo? Sobre H. Profe, ¿qué es esa vaina del límite? ¿Cómo hago esa ecuación? Cuando uno dice que el límite de H tiende a cero, es que yo resuelvo la derivada y si hay algún H, después de resolverla, ese H lo reemplazo por cero. ¿Listo? Profe, ¿qué es el límite de H cuando tiende a cero? Resuelvo la derivada, que vamos a aprender a resolverla, todavía no, pero vamos a aprender. ¿Listo? Resuelvo la derivada, ¿sí? Y si encuentro algún H al resolverla, ese H lo reemplazo por cero. ¿Listo? ¡Ojo! Esta es la ecuación de derivada. ¿Qué se le conoce como definición de la derivada? Definición de la derivada. ¿Listo? A mí me gustaría que le tomaran un pantallazo a esa parte. No sé si Andrés me puede colaborar también porque mañana la podemos usar. Es que me gusta que está la gráfica y la definición. Que me colabore Andrés, por favor. Listo, profe. Listo. ¿Qué es la derivada? La derivada es la recta tangente a una curva. ¿Listo? Y hallarle, o sea, es la pendiente de la recta tangente a una curva. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Listo? Póngale cuidado. ¿Ya puedo borrar, Andrés? Sí, profe. Listo. Cuando usted acerca el punto 2 al punto 1, ya, cuando usted lo acercó, usted tenía esta curva,
y ya acercó el punto 2 al punto 1 y quedó un solo punto, pues la recta, ¿cómo le queda? Así, una recta. La pendiente de esta recta que corta la curva es la derivada. O sea, la derivada, ¿qué es? Encontrar este puntico. Eso es la derivada. Y para encontrar este puntico, yo debo usar esta definición. De lo contrario, yo no puedo hallar ese punto. ¿Bueno? Eso es la derivada. Listo. Ahora, vamos a aplicar la ecuación, porque eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Aprender a aplicar esa ecuación. ¿Listo? Y dejemos acá la fórmula. Listo. Listo. Entonces, presten mucha atención. Bueno, recordemos que H tiende a cero y H es la distancia que hay entre X2 y X1. ¿Listo? Esa distancia que yo quiero acercar para convertirla en cero. Bueno, ¿cómo sería un ejemplo? Entonces, un ejemplo que con este dice, halle la derivada. Halle la derivada de la siguiente función. ¿Qué es una función? ¿Quién me dice? Halle la derivada de la siguiente función. ¿Qué es una función? La relación entre X y Y. Sí, señor. Es una ecuación que relaciona X y Y. Entonces, el ejercicio me dice que H es la derivada de la siguiente función. F de X es igual a 3X más 5. F de X es igual a 3X más 5. ¿Listo? ¿Cómo hallo yo esa derivada? ¿Listo? ¿Quién me dice ahora qué es f de x? ¿F de x qué habíamos dicho que era? Y la ponemos acá. ¿F de x qué era? Es y, listo. F de x es y. O sea que si usted ve esto, esto se parece muchísimo a la ecuación de la recta. Mx más b. ¿Cierto que sí? Listo. Lo primero que yo voy a hacer para poder derivar esto es reemplazar el x por x más h. ¿Me explico? F es x más h. O sea, este x lo reemplacé por x más h. Igual a 3 X más H más 5. Es lo primero. Tengo la función y reemplazo el X por X más H. ¿Listo? Y me queda así. Y ya tengo dos fórmulas. Tengo esta y esta. ¿Y ahora qué hago? Aplico la fórmula de derivada. ¿Qué hago yo? Simplemente reemplazar. Y si hay que hacer alguna álgebra, se hace. Entonces, voy a hacerlo más pequeño para que alcance a ver. Entonces, el límite cuando h tiende a cero, y la ecuación me dice que es f x más h menos f de x sobre h. Está la ecuación de derivada. El enunciado me dice
halle la derivada de la siguiente función. Esta es la función. Antes de hallar la derivada, reemplazo los x por x más h. Y ya me sale otra ecuación. ¿Sí? Todavía no reemplazamos la h por 0, Natalia. Todavía no. Espérame un segundo. Entonces, primer paso. Tengo la función. Segundo paso. El x lo reemplazo por x más h. Tercer paso. Reemplazo estos dos en la ecuación. Entonces digo, el límite de h cuando tiende a 0 es fx más h. ¿Cuánto es fx más h? Ah, es esto, miren. Entonces lo coloco y digo, fx más h, que es este valor, en realidad es 3x más h más 5. Reemplacé el f de x más h por su valor. F de x más h por su valor. Menos f de x. Y f de x también tiene valor, miren. Paréntesis, 3x más 5. Y todo eso dividido en h. ¿Listo? Sigo copiando. El límite de h cuando tiende a 0. Y hago álgebra. ¿Qué álgebra puedo hacer acá? Como este 3 está fuera del paréntesis, yo puedo coger 3 por x más 3 por h. ¿Cierto? Eso me queda. 3x más 3h. Multipliqué el 3 por x y el 3 por h. Factor común. Más 5. Menos 3x más 5. ¿Qué era lo que quedaba acá? Dividido h. Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Quién me dice? Viendo eso, ¿qué harían ustedes de álgebra ahí? ¿Qué álgebra seguiría? ¿O qué puedo hacer ahí? A ver, ¿quién la adivina? ¿Quién la coge? Nos dice aquí Ángel, profe, eliminar 3x. Juan Ríos, listo, dice, eliminar h. Listo. Acá hay un 3x positivo. Y un 3x negativo, se van. Acá hay un 5 positivo. Ay, esperen que es que acá me quedó mal, chicos. No me corrigieron. Póngale cuidado. Este 5 es negativo porque hay un menos antes del paréntesis. Este 5 es negativo. ¿Listo? Este 5 es negativo. Menos 3x más menos 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 5. ¿Listo? Se va el más 5 con el menos 5. ¿Cierto? Y ya me quedó que el límite de h cuando tiende a 0 es 3h sobre h. ¿Listo? Profe, ¿ahí reemplazo el h? No, porque si reemplazo el h me da 0. Hay que eliminar los h's. O sea que el límite cuando h tiende a 0 es 3. ¿Listo? ¿Puedo reemplazar un h por 0? No, porque ya no me quedaron h. Entonces eso queda 3. Quiere decir que la derivada es 3. ¿Y cómo se expresa esto en respuesta? La derivada de x es igual a 3. Esta comita es la que me dice que este resultado es una derivada. ¿Listo? Siempre se coloca. Esto significa que la derivada de la función f de x, o sea que la derivada de esto, es 3. O sea que traducido, como le explicábamos ahorita y hablábamos con Wilman, traducido, este valor de 3 representa un puntico de esa gráfica, pues que todavía no tenemos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? A esto que vimos hoy se le llama definición de la derivada y cómo hallar derivadas a partir de la definición. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Vale, tenemos una de Wilman. Entonces, Wilman, cuéntanos. Ok, profe. Bueno, está todo súper claro. Lo que no comprendí muy bien fue, digamos, la parte donde dices f de x igual a... bueno, entre paréntesis x más h, la fórmula siempre es así, sí es, en todos los casos siempre es f igual a x más h entre paréntesis,
Sí, señor. Okay. Entonces, siempre. Okay. Por ejemplo, si yo tengo... Voy a hacerlo acá abajo. Acá, este pedazo, ¿lo ven? Sí, sí, señor. Entonces, tú puedes colocar, no, halla la derivada de f de x menos 5 tercios de x menos 8. ¿Sí? Estoy especulando, ¿no? Okay. Antes de hallar la derivada y aplicar esta ecuación, lo primero que tienen que hacer es f x más h, reemplazar los x por x más h, igual a menos 5 tercios x más h menos 8. Ah, es lo primero que tienen que hacer. Y ahí sí, okay, aplica la derivada. Ah, vale, profesor, es organizarlos en la fórmula. Exacto. Vale, gracias. Y ya tiene dos funciones. Tiene la función 1 y la función 2, porque estas dos las necesita para reemplazarlas acá. Ok, perfecto. ¿Vale? Lo que estamos aprendiendo hoy para todos es hallar derivadas a partir de la definición. O sea, a partir de su ecuación general. Más adelante, como lo vi usted en las lecciones, vamos a hallar derivadas de polinomios, que ya es otra cosa. ¿Listo? Pero pues, hoy mañana vamos a traer esto al 200%. ¿Listo? Epa. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿vale? Listo, Andrés. Por ahí, ya no más, porque es que si ya explico otra cosa, me tengo que extender 15 minutos, y no... O sea, me toca parar ahí. No, profe, todo claro, todo claro. Entonces, no sé, muchachos, si tengan otra duda relacionada con el tema. Entonces, este es el momento, y si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Mañana vamos a hacer ejercicios de esto al 200%. Listo. Creo que no, profe, yo creo que ya podemos terminar. Yo pensé que nos iba a ir regular, pero bien, nos fue mejor que en los otros temas. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe. Chao, muchachos. Nos vemos entonces mañana. Listo. Recordarles, muchachos, que es muy importante que tengan en cuenta... Chao, profe. La información relacionada con la semana de receso, como ustedes saben, tenemos semana de receso a partir del 5 hasta el 10 de octubre y luego volveríamos el 12 de octubre. Entonces, los invitamos, por favor, a que tengan en cuenta esa información. Y pues nada, muchachos, nos vemos mañana en una próxima sesión de matemáticas. Chao, chao. Estén bien.